Amigas, amigos, lo primero que tengo que decir bien fuerte, gracias, muchas gracias por estar esta tarde acá. Luego un par de días que pasa la cantidad exacta, se llenó la Plaza de Mayo nuevo a favor de Galtieri diciendo si quieren venir que vengan, le presentaremos batalla. No, es importante el contexto de eso que decís vos, es importante. No solamente que el día anterior, digo, el día anterior por decir el 30 de marzo y el 2 de abril nos encontramos con que habían desembarcado en las islas, el 2 de abril, sino que venía una situación social muy complicada porque económicamente el gobierno militar ya no tenía muchas más respuestas. Venía de una medida de fuerza muy fuerte en julio del 81, de distintos conflictos sociales, sindicales, que hicieron eclosión ese 30 de marzo. Yo no creo que ellos prepararan en una noche esto, creo que lo venían preparando obviamente desde hace mucho. Y precisamente la paradoja es que hay represión en Buenos Aires y en Mendoza, donde muere un compañero, el compañero Benedicto Ortiz, muere en la represión. Y en todos lados hubo represión, en realidad, para impedir estas movilizaciones. Entonces el sentimiento, esto que yo digo, era una guerra justa. O sea, yo comparto lo que dice el compañero. O sea, yo creo que verdaderamente fueron héroes los compañeros que estuvieron ahí, pero en manos de irresponsables. De irresponsables que lo único que pretendían era, detrás de un reclamo que está en el sentimiento de todos los argentinos, tener una salida mucho más ordenada para los intereses que ellos evidentemente representaban. Por eso, cuando hablaba el compañero, yo recordaba un hecho histórico que bien vale que lo mencionemos, que es de septiembre del 66 y que es una acción que llevan adelante un grupo de jóvenes, la mayoría de ellos trabajadores. Una de las figuras emblemáticas es la de Eduardo Cabo, que secuestran un avión de aerolíneas que iba al sur y van a Malvinas con el solo objetivo de plantar la bandera argentina. En septiembre. Sí, eran varias banderas, pero yo dije, bueno, una bandera. Pero el objetivo era ese, plantar la bandera argentina en las islas. Uno dice, esa operación, ese riesgo, esa cosa, a mí me eriza la piel, como a él. De que haya habido ese grupo de compañeros, todos jóvenes y trabajadores. Había dos o tres estudiantes. Claro, tenía que ver con una serie, un contexto histórico importante. Pero bueno, la operación efectivamente se hace. Y iba incluso García, que era dueño de Crónica, con ellos en el avión y documenta eso. Que hay un documental que habla de esto. Pero digo, en ese acto un poco me parece que sintetiza todo lo que vos dijiste, que es por qué ellos toman esta cuestión, que es muy fuerte, es muy fuerte. Pero hizo reclamo en la ONU y justamente criticaba que el primero que votaba en contra era Estados Unidos. Obvio que sí. Yo también quiero... Hay tres textos de Descartes que firmó como Descartes, donde señala eso. Sí. Sí, era el seudónimo que usaba. Y yo agrego lo que dice la compañera, que es excelente cómo está documentado. Yo recuerdo porque yo había empezado, trabajaba en un diario acá en Córdoba, y nosotros sabíamos lo que pasaba, ¿no? Y sabíamos que los medios estaban mintiendo. No era que íbamos ganando, vamos ganando, los títulos enormes, vamos ganando. O sea que lo que manipularon ahora no es nada nuevo, digamos. Ellos manipularon permanentemente y nosotros sabíamos porque venían los cables. Por supuesto que los cables ni se reproducían, pero nosotros los veíamos a los cables. Entonces toda la campaña era de que íbamos ganando cuando vimos el hundimiento del Belgrano, obviamente nos desmoronamos todos, pero hasta ese momento ellos habían manipulado totalmente la información, incluso con la idea de las cartas, con todo esto que decía ella. Pero lo de las cartas me suena mucho porque yo me acuerdo, iban a nuestro lugar de trabajo y nos decían, había compañeras que eran de partidos de izquierda, eso lo tengo muy presente, que nos pedían por favor que redactáramos cartas para llevarle a los soldados. Y pasaban todos los días jodiendo con el tema de las cartas.
Yo le decía, ni van a llegar, no me jodas. Pero en realidad muchos compañeros sí lo hacían desde el más puro sentimiento, no, por, no para quedar bien ni nada, sino porque verdaderamente lo sentían. ¿Alguna otra pregunta? Y... compañero. Fulvio. Una pregunta, pero a raíz de lo que planteo hoy, un dato que dijiste vos respecto a esta reunión de juventudes políticas en Córdoba, que conozco y el caso fue compañero en ese momento, porque desde los 81 estaba en la universidad y un poco pensando en qué juventud era. Era una juventud muy distinta a la que son ustedes, chicos, vamos a ponernos de acuerdo, es decir. En un contexto de dictadura que buscábamos empujar para afuera, era empezar a reunirse, había empezado esto de la multipartidaria poco a poco por el descalabro económico y social del programa de la dictadura en términos generales. Y esto va configurando también la aparición de actores que se van a encontrar de pronto con este acto de Malvinas y va a generar muchas incluso de la exposición y discusiones que estos varios. ¿Qué hacemos frente a esto? Estamos luchando contra la dictadura, pero esta dictadura está ahora en Malvinas, que es una reivindicación que tenemos, y es una reivindicación especial para quienes nos sentimos parte del movimiento nacional y popular. Quizás para liberales y demás, este es un tema menor. Para propietarios ingleses de la Patagonia era un tema menor y es un tema complicado también lo de Malvinas. O sea, para el gran capital no es un tema cómodo Malvinas. Y esto de pronto empezar el sentimiento de soberanía aparecer en la población. Y lo otro, volviendo a la juventud, digamos a raíz de esto, estas tres imágenes de juventud, que yo recuerdo muy bien por los medios que decía la compañera, son totalmente trastocadas por la derrota. Los soldados vuelven a oscuras, vuelven escondidos, así los es, que no van a hospitales son enviados a sus casas y solo los contienen sus grupos de padres, sus amigos. Y si uno pudiera hacer los registros de ese primer y segundo año, es cuando aparece esa gran cantidad de suicidios de combatientes por no tener comprensión de qué está pasando. Somos héroes, pero somos vueltos como escondidos. Esto también me parece importante tenerlo en cuenta a la hora de ver cómo se va construyendo también estas memorias, ¿no? Sí. Y si uno repasa en relación a lo del caso Malvinas, por los distintos estudios, tomar los periódicos de Córdoba, no más de, o del 82 o del 81, uno encuentra que el canciller argentino Costa Méndez de pronto se cita al embajador argentino en Londres en fines del 81, cartas diplomáticas, discusiones con estrés. Sí. Hay una serie de notas que uno hoy las entiende, claro. Pero hay todo un clima que se va preparando para esto que realiza la dictadura. Y esto me parece que es central a la hora de pensar en el marco general de formación. ¿Cómo releemos esto en función de una pedagogía para aprender a hacer política, digamos, con estos actores, ¿no? Esto es lo que quería decir. Muy bien, compañero. Ahí tiene un aporte más. Como decía el compañero, esto se venía preparando, la escoyunda se venía preparando, tanto aquí como en Inglaterra venía viendo, porque todos saben que en la política hay servicios secretos, espionaje, todo eso se movía. Y Abelardo Ramos, bueno, pues, en Historia Nacional Latinoamericana, cuenta de una movida que traían los ingleses, que era justamente convertir a las Islas Malvinas en un país aparte. Aparte. Estaba en mitad de ese proceso, el ejército en realidad iba a lanzar la guerra un poco más adelante, pero la lanzó el 2 de abril porque ese proceso estaba en pleno apogeo. Interesante que si buscan la nación, la historia de la nación latinoamericana, esa que Chávez sale leyendo junto a Cristina, bueno, ahí cuenta justamente que iban a armar, ¿no? Dice irónicamente Ramos, con el barman iba a ser gobernador del futuro país de la FARC. Sí. Y esto me trae a la memoria que también Perón, en los 70, quiso comprar las islas. También. Y también la iglesia la vieron venir y bueno, siguieron con su otro proceso. Pero hubo toda una guerra diplomática, histórica, de espionaje, de ida y vuelta, que tiene que ver con la política y que también se tiene que pensar desde su marco, ¿no? toda la historia. Yo creo que es inagotable el tema, porque después de eso también viene lo que pasa con las islas, con las del sur, con las tres islas, las tres islas que son la disputa con Chile. Y ahí está otro tema, no lo vamos a agotar hoy, pero sinceramente este tema es da para que hagamos varias, mucha agua, claro, la venida del Papa, recordemos todo lo que pasó ese año, fue increíble. ¿Alguna otra pregunta?
Claro, bueno, lo que tiene que ver con Vaca Muerta es lo referido a la hipótesis. Ahí se escucha bien. Es lo referido a lo que comentaba hace un rato de la hipótesis de que los países que tienen un diferencial en costo de producción más bajo es que van a tener una ventaja con respecto a la colocación de sus productos en otros países. ¿A qué me refiero con esto? Que por ahí un proceso que quedó trunco en los últimos años fue la explotación de Vaca Muerta, que si bien se está realizando, se está explorando y se va a hacer, por ahí un error que se cometió en el año 2012 fue plantear un modelo de negocios que esté atado a las fluctuaciones internacionales. Entonces eso hizo que cuando se derrumbó el precio del barril de petróleo, dejó de ser rentable Vaca Muerta. Entonces ahí fue que tuvieron que salir a abrir los capitales para que inviertan. Al mismo tiempo, esto tiene mucha actualidad con respecto a los subsidios y a las tarifas, que creo que lo sufrimos todos cuando llega la boleta de PEC, cuando llega la boleta de Ecogas, y ni te cuento si tenés una pizzería, una pyme, una industria o lo que fuere. En este momento estamos viviendo en el mundo una guerra de subsidios y nosotros, a contramano del mundo, el presidente Macri, a contramano del mundo, decidió liberar las tarifas energéticas. Por ejemplo, así un último dato para tirarles. En Argentina, en la época con la totalidad de los subsidios a las tarifas, se gastaba $400 por habitante para mantener las tarifas a diciembre de 2015. $400 por habitante. Hoy en día, Estados Unidos y Rusia, para poner un parámetro de un país que sea potencia, hacen un subsidio de $2,000 por habitante. Y tengan en cuenta que Estados Unidos no tiene 42 millones de habitantes, tiene 400 millones de habitantes. Y subsidian $2,000 por cada habitante de energía para que sus productos sean competitivos y poder colocarlos en los diferentes países del mundo. Así es. Muy bueno. No sé, ¿alguien más tiene alguna duda, una consulta? Podemos hacer. Brillante. Hacemos Rama. No, yo quisiera agregar antes que nada. Está bien, sí. Agregar, digamos, la glorificación a los héroes, a los caídos, a las mujeres que ayudaron. Pero antes que nada, también criticar a la militar, criticar la demagogia que hicieron. La inutilidad de esperar que Estados Unidos nos iba a ayudar en la guerra de Malvinas, pensando que forma parte de la OTAN y que es la madre patria de Gran Bretaña, Estados Unidos, ¿no será? Sí, la verdad que fue una hipótesis muy errada del gobierno militar, pensando en la doctrina de América para los americanos, que si iba a entrar una amenaza externa iban a responder todos, pero claramente en lo referido a Inglaterra, como decís vos, Rama, es su madre patria, no iban a estar en contra de sus intereses. Al mismo tiempo que Argentina históricamente fue un principal competidor de Estados Unidos y muy parecido a los productos que exportamos nosotros, son parecidos a los de ellos, tenemos una posición parecida en estructura productiva, por lo menos hace 200 años, hoy en día claramente no, pero bueno, es como somos uno de los competidores a nivel internacional. Aprovechando las reivindicaciones, recordar que, por ejemplo, el Brasil fue el corredor para que las armas llegaran a Argentina, así como Perú ofreció su mirada y su apoyo logístico militar, el resto de Latinoamérica se pronunció, Panamá creo que fue el primero también. Que se pronunció, el pueblo español también, porque Gibraltar es sus Malvinas y muchos pueblos del mundo padecen de nosotros, así que hay que decir que en general, salvo Chile, por el caso particular que estaba bajo la dictadura, los pueblos de Latinoamérica, y creo que el pueblo chileno también, estuvieron apoyándonos. Fue la posibilidad de pensar en la parte grande también, las Malvinas después, entre otras cosas, también la posibilidad de seguir discutiendo en la ONU desde otra posición, más allá de lo del balance que debe haber, la cuestión de soberanía. De hecho, una gran victoria del gobierno pasado ha sido la extensión marítima, que lamentablemente el gobierno actual no lo aprovecha, ¿no? Sobre estas
por supuesto, en esto de recordar a los queridos patriotas de la patria. Así es. ¿Algún compañero? Bueno, vamos a cerrar esta actividad que felicitar, ¿eh? Los invitamos el martes, para el martes a la misma hora, pero bueno, yo quiero felicitar a los compañeros que organizaron y a los compañeros que han expuesto, porque creo que han hecho gala de no solo de suficiencia en el tema, sino nos han hecho grandes aportes. Creo que son estudiosos y creo que hemos aprendido hoy, creo que hemos aprendido todos un poquito. Y es un tema que creo que deberíamos continuar profundizando porque nos hace reflexionar sobre todo. Yo creo que el tema de la soberanía nos hace tocar, como ha hecho el compañero y la compañera, han tocado un montón de temas a raíz de esto. Y yo creo que no está en duda la esencia del tema Malvinas. Y quiero mencionar una cosa que me olvidé cuando hablé. Hace muy poco, no hace tan poco, ustedes saben que el que se considera primer héroe de Malvinas es el capitán Giachino, que es el primero que cae en la guerra, y que él había actuado en Mar del Plata durante la represión, está considerado un genocida, y los mismos excombatientes y veteranos, y familiares, por supuesto, de las víctimas de Giachino, hicieron que el Consejo Deliberante de Mar del Plata retirara el cuadro y un busto de Giachino de su sede, con lo cual queda claro quiénes son los héroes y quiénes no. Yo creo que esa elección, que no fue muy, muy conocido el hecho, pero creo que hace a esto que estaban diciendo ustedes, ¿no? Digamos, de quiénes son los héroes, a quiénes estamos reivindicando y qué cosa estamos diciendo cuando hablamos de defender la soberanía y de saber quién es el verdadero enemigo de nuestro pueblo. Muchas gracias, compañeros.